La Chopería, orden de alitas 110 pesos de martes a domingo y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, superburros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Te invita a aprovechar la promoción. En la compra de una pizza familiar o especialidades se regala una orden a escoger: de alitas, 11 salsas a escoger, boneless o papas locas. Válido los días martes, miércoles y viernes. En la compra de una pizza tamaño mediana o grande, tradicional o especialidades, se regala una orden de espagueti. En el mes de diciembre, no te pierdas la promoción de alitas, la orden a un superprecio de 99 pesos. 11 salsas a escoger. Llámanos al teléfono 646-286-7967. Ian's Wings Pizza. Bienvenidos a Licores Vázquez. Licores Vázquez, en calle Segunda y Oliverol, número 201, zona centro. Y Churros Vázquez, con dos sucursales en Macro Plaza del Mar, al lado de Applebee's y enfrente de Cinépolis. Churros Vázquez, con las mejores promociones. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. Si su calzado ocupa reparación, en Ensenada está el Hospital del Calzado, atendido por nuestro buen amigo Marco Tulio Molina Rodríguez, que tiene los mejores precios en tapa para hombre, tapa para mujer, suela de baqueta, suela de hule, pintura de zapato, costura de zapato, pintura de chamarra, suelas tractor, suelas Volga y tacones para zapatos. Más de 37 años nos respaldan. El Hospital del Calzado, 120-5633. Sé parte de una Ensenada inclusiva. ¿Quieres aprender a comunicarte con personas sordas? Esta es tu oportunidad de aprender lengua de señas mexicana con valor curricular, impartido por maestros sordos, expertos en su lengua, con experiencia y habilidad instructiva. Contamos con horarios flexibles, abierto a todo el público. Búscanos en Facebook como Asociación Regional de Sordos Ensenadenses o vía WhatsApp al teléfono 646-272-1585. No te quedes fuera, reduzcamos las brechas de desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad auditiva. Para lo que resta de la tarde del viernes 10 de septiembre en el puerto de Ensenada, se espera una temperatura promedio muy agradable de 26 grados centígrados con una mínima de 23 por la noche. Esta tarde la divisa americana se está cotizando por promedio en las principales casas de cambio de este puerto. La compra en 19 pesos y en 19 pesos con 59 centavos a la venta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto desde esta tarde de viernes 10 de septiembre. Estamos transmitiendo en vivo desde el Foro 5 de CNR Canal 73 y Lánzate en Ensenada, Baja California. Saludo con un aplauso a nuestra compañera Rosalba, intérprete de lengua de seña mexicana. Por supuesto, saludo también a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Excelente, muy bien. Está haciendo calor, está haciendo bastante calor. Hidrátese, esté la mayor parte del tiempo en la sombra, aplique bloqueador en su piel, cara, brazos, la verdad, porque está muy fuerte el sol. Y desde aquí, desde el Foro 5, le damos la más cordial bienvenida a usted que está frente a su televisor. Por supuesto, a los que nos están siguiendo en las redes sociales, muchas gracias. Y miren, quiero yo decirles ahorita, en este momento, le voy a pedir de favor a Santiago, antes que meta las fotos de lo que estamos participando, y saludo hasta la Ciudad de México. En este momento estamos transmitiendo en vivo también para el Centro de Formación de Marketing Político, donde estamos participando en este momento en la cuestión de claves para enfrentar con éxito a los medios de comunicación. Andrea Rodríguez, directora general, gracias, y estamos ahorita escuchando al el que está exponiendo este curso desde Washington DC, gracias. Por ahí si puedes meter las fotos donde estamos, precisamente ustedes ven esto de la laptop, de más, y estamos muy contentos porque estamos interactuando ahorita en estos momentos. Estamos en la parte superior del lado derecho, la fotografía ahorita en tiempo real. Tenemos otra por ahí, ahí estamos, seguimos estando en la parte superior, y la persona que está realizando esta exposición o este curso está ahí con varios de los actores políticos de este país y de Estados Unidos, y muy contentos porque CNR y Lánzate pues se sigue preparando, nos gusta aprender, y pues también desearle muy buen fin de semana, mi estimado Mario Rivera, de recordarle que él estará de 7 a 9 en el noticiero regional. Saludo con mucho gusto a mis compañeros que me escuchan en los municipios de Mexicali, de Tecate, Tijuana, por supuesto en Playas de Rosarito. Un saludo a producción, un saludo a mis compañeros reporteros, conductores de programa también, a la administración. Y empezamos rápidamente con esta información que tiene que ver precisamente con el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Pues hay que recordar que en estos momentos se inició el registro de los vehículos de procedencia extranjera llamados auto chocolate, en donde pues este inicio de registro mediante el pago de 1,000 pesos que serán tomados en cuenta para la cuestión de que una vez que se dé el decreto que emitirá seguramente en este mes, como así lo comentó el pasado mes de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que en Tecate una persona poseedora de un vehículo chocolate pues no respetaron este registro, y con esto empezamos. Un saludo. Auditorio de CNR Tecate, en este momento nos encontramos fuera de nuestras oficinas para comentarles y comunicarles a todos ustedes que, pues bueno, este joven quien está frente a nosotros fue privado de su automóvil en un retén del SAT aquí en una carretera federal. En unos momentos él nos dará más detalles. Bueno, a pesar de contar con los papeles originales del vehículo, a pesar de contar con el registro vehicular del estado, pues el SAT federal le quita este vehículo. Muy buenas tardes, si gustas puedes quitarte el cubrebocas para que se entienda bien. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Me llamo José Carlos Cruz Agüero. José Carlos, coméntanos qué pasó, cuándo sucedió y cómo sucedió. Ok, ahora alrededor de las 6 de la mañana salgo de mi trabajo en cervecería, me dirijo a mi domicilio pues para quitarme mi equipo de trabajo. Posteriormente pues agarro la carretera autopista Tijuana, ¿no? Hacia el aeropuerto por unos proyectos que tenemos con el equipo de soccer, por unos visores que vienen de España, que hicieron escala en Guadalajara y llegaron a Tijuana. Al momento de regresar hacia Tecate para darles ahora sí que al ojo en un hotel, me encuentro en el retorno hacia la autopista de vuelta a los agentes del SAT, contando con 7 carros, aparte del mío, eran 8, a lo cual pues nos piden los documentos, a lo cual pues yo les saco mi documentación de que aquí traigo el registro, traigo la aseguranza, traigo la licencia, el título del carro, a lo cual me dice un oficial que pues que no es válido, a nivel estado que ellos no... Para ellos no vale nada, y me avientan los papeles en el ¿Eran del SAT federal o del SAT estatal? Pues eran, pues nomás era Secretaría de Hacienda Tributaria.
El SAT federal, muy bien. Entonces, a lo que yo posteriormente pues pierdo 2 horas ahí, pues prácticamente de descanso, ¿no? Para mí. Entre dimes y diretes con ellos de que por qué no estaban recogiendo carros si supuestamente estaban avalados, a lo cual ellos me dijeron que no, que para ellos no era válido. Al estar ahí pues, me percato que pasan como 8 o 9 carros del modelo del 2000 para abajo y no les dice nada, nomás nos paran a los del engomado. O sea, solo a los que tenían engomado del estado los estaban parando. Los que están empadronados, vámonos para acá. Sí. Muy bien. ¿Puedes mostrarnos en los documentos la documentación que estás aluciendo? Aquí vemos, él cuenta con el censo de identidad vehicular por parte del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación. Aquí está su nombre, aquí está su licencia que vamos a tapar por cuestiones de seguridad. Y también pues, está aquí la serie del vehículo, el modelo. Es un modelo del 2006. O sea, no es un auto lujoso como los BMWs que de repente traen por ahí. O autos último modelo como los Saturn, que las camionetas Saturno que andan de último modelo aquí en la ciudad de Tecate. O sea, no, fue un automóvil modesto. Digo, si no es indiscreción y tampoco es por juzgar, ¿por qué comprar un automóvil americano? Lo que más pasa, económico. Pues ya era un carro necesario, ¿no? Pues para los movimientos de mi mamá que está en cama, van a operar la columna y pues ocupo estarle llevando a la clínica en Tijuana. De hecho, al día de ayer realicé un viaje a la clínica 1 y pues todo estaba bien, fui y vine como si nada. El sábado también fui en Ensenada, fui y vine como si nada. A lo cual, pues, el día de hoy pues nos toca la mala suerte que estaban ahí y pasaban carros y pues yo me percaté y le digo, oye, ¿por qué me estás parando a mí y otros carros no los paras? A lo que él se quedó callado y me dice, usted está mal, está esto bien, está esto mal. No hay vuelta para atrás, acompáñeme. Duré 2 horas allá, pues no alegando, ¿no? Diciéndole mi punto de vista. A lo cual, pues casi logrado un trámite ahí con él, pero llegó otro agente y dice: ¿sabes qué? Te lo llevas porque te lo llevas. Ok, ¿cómo te trataron los agentes? Pues la verdad, nos trataron de la patada. La verdad. ¿Te insultaron en algún momento? Nos dijeron: pues o te bajas del automóvil o te bajo. Yo le dije que no, que porque era por propiedad privada. No me bajé. Llegando a Otay, otra vez donde está su corralón, me orillo para que mi esposa se baje al sanitario. Se vuelven a bajar, me dice, te estás pasando de la raya, cabrón, me dice uno de ellos. A lo cual uno de mis acompañantes le contesta, ¿le estás hablando así? No estás hablando así porque va a haber problemas. Se me atraviesan las dos camionetas, no me dejan retornar para agarrar el regreso para la hacienda, para la secretaría. Y llego a la instalación, una muchacha muy prepotente y me dice, ahí viene el otro carro, ¿para que no está alegando? Cosa que yo le alegué que no estaba alegando porque estaba un Mustang 2005. Y no se lo quieran quitar, llegó 20 minutos después, le iban a dejar ir. Entonces, yo lo que voy, pues que yo ocupo recuperar mi carro, es una herramienta de trabajo tanto para mis equipos que traigo, mi familia y mi mamá que está en movimiento. Mi molestia es esa, porque a nosotros sí. Tú estás buscando entonces, digo que el Estado te tiene que responder porque estás pagando. Pagando un esquema de protección, vamos a decirlo. Y además de todo, el gobernador aseguró que no iba a haber molestias por parte de Hacienda Federal a quienes trajeran pues este tipo de engomados. Por otra parte, también me comentabas que estás buscando ayuda para alguien que sepa en materia de esto para que te ayude a recuperar tu automóvil. Sí, pues lo que pasa es que te vuelvo a repetir, Tachiro. Pues fue a Tijuana casi diario con mi mamá y pues no sabemos qué hacer. Muy bien. José Carlos, pues esperamos que esto lo esté escuchando pues alguien en el estado y que pues entren en conciencia de que las y los tecatenses, como lo hemos dicho anteriormente, traemos autos americanos o traen autos americanos por necesidad, porque es lo más accesible. Es imposible para muchos tecatenses o para gente poder pagar un vehículo con una mensualidad de 5,000 pesos y con un enganche de 20,000, 30,000. Así es. Esta es la realidad que viven los tecatenses, que ganamos 1,800, 2,000 pesos a la semana. Las batallas diarias, aquí está una de ellas, ¿no? Si alguien puede ayudarle a José Carlos, en tu Facebook, ¿cómo apareces? ¿Algún número de contacto? José Carlos Cruz está en el Facebook. Muy bien. José Carlos Cruz, igual aquí en la publicación él va a comentar para que puedan localizarlo vía Facebook. Y si alguien está en disposición y en oportunidad de apoyarlo, pues lo puede hacer, no es solamente por él, es también por la movilidad de su señora madre. Tenían 8 carros ahí detenidos y nomás a nosotros nos lo revolcaron y a los demás los dejaban pasar como si nada. Muy bien, pues ahí está, un presunto abuso de autoridad
así lo tenemos que manejar nosotros, un presunto posible abuso de autoridad por parte de los representantes del SAT aquí en Baja California. Para CNR Tecate, Teshiro Malekim. En el restaurante Las Cazuelas, nos preparamos para seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio de calidad como desde hace 35 años. Mantenemos una serie de medidas sanitarias en todas las instalaciones. Contamos con un servicio constante de desinfección a través de un proceso innovador. Además de darte la bienvenida con los dispensadores de gel antibacterial, la toma de temperatura corporal y el uso de tapetes sanitizantes, integramos a nuestras instalaciones mamparas separadoras de mesas para disminuir riesgos de contagio entre comensales. Nuestros amplios espacios también nos permiten mantener una sana distancia en tus reuniones grupales. Con productos especializados sanitizamos nuestra carta y pusimos a tu disposición la consulta de nuestros platillos y bebidas mediante un código QR. En reconocimiento a todo el personal médico, les brindamos un descuento del 25% en su consumo. En Las Cazuelas, nos mantenemos atentos a las disposiciones y protocolos que dicten las autoridades. Para disfrutar de la gastronomía que nos representa en un ambiente seguro, aquí eres bienvenido. Estamos para servirte. La Chopería, orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. Ocupa reparación. En Ensenada está el Hospital del Calzado, atendido por nuestro buen amigo Marco Tulio Molina Rodríguez, que tiene los mejores precios en tapa para hombre, tapa para mujer, suela de baqueta, suela de hule, pintura de zapato, costura de zapato, pintura de chamarra, suelas tractor, suelas Volga y tacones para zapato. Más de 37 años nos respaldan. El Hospital del Calzado, 120-5633. Si usted busca a los especialistas en cámara, venga y descubra lo mejor en tecnología en la Casa del Fotógrafo. Cuenta con una gran extensión de accesorios como cámaras Nikon, Canon, tripié, flash, mochilas, iluminación, accesorios para blogger, lentes para cámaras, baterías, cargadores, memorias, accesorios GoPro y muchos accesorios más. ¡Ay! Ah, se reparan cámaras. Visítenos en calle Novena, entre Miramar y Gastelum, teléfono 646-206-7762, horario de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, domingo de la 1 a las 5 de la tarde. Los esperamos en la Casa del Fotógrafo. Gracias por continuar. Bueno, regresamos, seguimos nosotros ahorita en esta transmisión en vivo del Centro de Formación Política desde la Ciudad de México y en Washington. Gracias, saludo a Andrea, ahí estaba dialogando ahorita en el corte con ella. Saludo también con mucho gusto que nos está viendo en la Ciudad de México, Juan Lanzagorta Ramos, coproductor de Lánzate. Nora Pérez, un saludo para ti también. Angelina Magaña desde Los Ángeles, muchas gracias. Anabel de la Mora, Guille Martínez también. Tenemos por acá a Belardo, vamos a saludar también por este lado. Ahorita seguimos con los saludos, por supuesto. Antes, si les me permiten, vamos a enviar el siguiente video que tiene que ver
con la continuación de lo que pasé el día de ayer. Antes le pido a Santiago que meta las fotos que tienen que ver con el almacén del DIF municipal. El Oxxo dio una gran cantidad de donativo. ¿Y qué cree que está haciendo la señora Oralia Tinoco? Estas son fotos tomadas desde la parte exterior por un ciudadano que va pasando y le pedí de favor que hiciera este trabajo. Gracias, de una manera voy a tratar de entrar. Y miren, ahí está el almacén. Al fondo, creo que por ahí hay otra foto, Santiago, en donde esta foto, son dos, ok, ahí se alcanza a ver al centro de la fotografía, donde están los engomados en color blanco, abajito, exactamente abajito, se ven unas despensas que donó el Oxxo. ¿Sabe qué está pasando? Ya están por caducar, ya tienen tiempo ahí, como bien lo dije la vez anterior, el pasado miércoles, se echó a perder por no entregar en tiempo y forma la directora Oralia Tinoco del DIF municipal. Una tonelada y fracción de verdura. Ahora estas despensas están a punto de caducar sus productos porque aún no se entrega. De nada sirve que las empresas de todo tipo de negocios donen al DIF si tenemos un cuello de botella en donde la titular encargada de despacho, Oralia Tinoco, no le está dando la importancia hacia la sociedad. Y una falta de respeto en donde prácticamente no toma en cuenta a los empresarios que dan gustosamente para llegar con sus despensas o productos o verduras a la gente más necesitada. Eso es de dar coraje. Espero que Armando Ayala tome una decisión muy pronto porque el desarrollo integral de la familia no se está dando con esta persona al frente. Le voy a pasar a continuación lo que quedó pendiente del pasado miércoles en esta reunión en donde aborda a los ex empleados a tratar de evitar que se acercaran con el presidente. Lo que sí le quiero yo decir, que después de lo que usted va a escuchar y de lo que le voy a terminar de presentar en esta reunión que grabamos dentro de un café, pues es que sí los atendieron por parte del presidente y el lunes tendrán una reunión. Ayer hablaron con él, perdón, el miércoles hablaron con él, pero aquí la continuidad para que usted se tome una idea muy clara de la conducta de esta servidora pública. Buscando en torno a estas tres personas presentes en este momento es su... ¿Incluirá las otras seis? Por supuesto, estamos haciendo un plan integral, como te lo comenté ayer en la entrevista, donde estamos considerando al resto de los compañeros que están en la misma condición, por supuesto, porque estamos trabajando en la cuestión del presupuesto y de los dineros. Correcto. Pues no sé, ¿algo que quieran comentar? Sí, yo nada más, no son 10 personas las que están liquidadas, despedidas injustificadamente. Somos como 40, entre ellas estoy yo. Ya, a mí me despidieron injustificadamente, ya va para 2 años. Pero aquí el meollo es que no es que ellas sean impreparadas o que no estén llevando bien sus labores y eso, porque yo ya me topé que ellos se justifican con decir, por ejemplo, dicen que yo falté a mi trabajo, que yo me fui de mi trabajo, es lo que argumenta jurídico, ¿no? Y en realidad eso no es cierto. Y es que va a ser lo mismo que les va a pasar a ellas, ¿no? Sí. Posteriormente. Entonces aquí el cuento no es, no, esto les está pasando a ellas ahorita, pero eso ya es un cuento, digamos, largo, de años atrás, lo que pasa siempre, ¿no? Correcto. Aquí son los, ¿cómo se dice? Los derechos de personales de cada quien, ¿no? Correcto. Cada quien lleva su gente, pone su gente, y eso es lo que pasa. La gente que trabajamos, que estamos, que creemos en el momento, que estamos haciendo un buen trabajo, y cuando ya llega el otro personal, te corren así injustificadamente y no te pagan. Eso es la realidad. Correcto. Pero no somos 10, somos 40. 40, correcto. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Bueno, lo particular, aquí con mis compañeras,
y es un tema bastante estresante. Ponte de este lado para la cuestión de la luz. Ahí está. Bastante estresante porque, como le comento, nosotros dependemos de nuestro trabajo como madres de familia solteras o en su punto de algo diferente, pero ocupamos y exigimos que nos reinstalen. Nos reinstalen porque nos surge el trabajo. Correcto. Ya definitivamente lo de finiquito, sabemos que eso es largo. Sí. O sea, no sabemos que nos van a dar mañana, pasado, ¿verdad? Queremos seguir trabajando. ¿Van a ir con el presidente ahorita claro que termine esa reunión? Porque yo creo que esto ya no nos puede ayudar nadie más. Entonces, exigimos que nos reinstalen, que nos apoyen, porque ocupamos el trabajo. Es una necesidad. Correcto. Estuvimos apoyando durante la campaña del presidente, casa por casa, entregando despensas cuando no era nuestra función, haciendo bolsas de verdura y yendo a la comunidad. Y nos parece injusto que nos paguen de esta manera, cuando incluso hasta le dimos nuestro voto al presidente municipal, confiando en su palabra. Y para que nos despida de esta manera injustificada, yo creo que todos trabajamos porque tenemos la necesidad y porque también amamos lo que nos gusta. Y pues ahora sí que si somos especialistas en cierta área, es por gusto y por también por necesidad. Entonces sí creo que no están pensando en las familias que están dejando desamparadas y sin un empleo. Hay niños, hay uno, hay dos, hay tres, hay compañeros que solamente tienen esa fuente de ingreso. Entonces solicitamos que efectivamente sí seamos reinstaladas en nuestras áreas porque fue de manera injustificada. Correcto. Soralia, ahora sí para concluir y pues esta parte, ¿cómo va a quedar? ¿Qué es lo que ya? Hablas tú de una reunión después de las 4, ellas me imagino que van a ir con él. Ah, ok. Claro, que ya es interesante que está en la misma situación. O que se arregle una cosa o se arregle otra cosa. O sea, no podemos ya seguir con esto. Correcto. ¿Verdad? Así es. Adelante, Dalia. Bueno, pues es una decisión que ellos toman, es su derecho. Sí. Y adelante. Nosotros seguiremos trabajando en la cuestión del recurso necesario para los finiquitos correspondientes, que es lo que nos compete. Y la decisión que ellas tomen, pues bueno, son decisiones de ellas. Correcto, pues me voy a ir para acá para el evento de las actas y vamos a darle seguimiento en este tema. Hay un tema que ayer hice una publicación, de acuerdo que después de la entrevista, ya en la tarde noche me llega esta información y por supuesto siempre respeto el anonimato, el que se echaron a perder una tonelada y media, no ahorita, sino hace tiempo, y argumentan personas muy sólidas que están dentro ahorita trabajando, en que no, y lo digo tal cual lo redacté en la publicación, de que no querían que se entregaran hasta que tú estuvieras. Te lo digo y te lo pregunto así directo como nos conocemos y pues te lo he dicho y se los he comentado aquí a ellas. Yo no tengo compromiso con nadie, pero sí de respeto para saber esta situación. ¿Qué es lo que hay en este entorno? ¿Cómo funciona esa parte? Y es ya. El derecho de réplica de acuerdo a la publicación. Claro. Bueno, evidentemente que eso no es verdad. De ninguna manera es verdad. Y es más, ni siquiera en esta administración, ¿eh? Imagínate una tonelada y media. Creo que en tu nota habías puesto 5 toneladas y media. No, es una tonelada lo que puse yo ahí. Fíjate que la manera en que nosotros distribuimos ha sido una manera innovadora. Cuando nosotros nos llega el cargamento, que en algunas ocasiones algunos ranchos nos piden que si llevamos al mismo personal para que pisquen porque no lo tienen todavía piscado, en otras ocasiones está a granel. A nosotros el procedimiento que manejamos es, la empresa agrícola nos llama y nos dice, tenemos un donativo para DIF. Ajá. Muy bien. ¿Qué llevamos? ¿Vehículo chico o grande? Dependiendo de la cantidad. Donativo. Muy bien. Nos indica. Vamos a primera hora de la mañana y lo recogemos. Y de ahí, mientras se recoge el donativo y se regresa a DIF ya el donativo, nosotros ya estamos armando todo el operativo de distribución. Uh-huh. Y nosotros hemos estado entregando a asociaciones civiles, por ejemplo, al albergue San Vicente, a las Madres Adoratrices, al albergue del Padre, no recuerdo ahorita el nombre, sí, del Padre, pero está enseguidita del albergue San Vicente. Estamos entregando también ese tipo de apoyos a las Vicentinas, que también tienen un comedor comunitario, uh-huh, además de entregar también en diferentes colonias, en un programa que implementó esta administración, que se llama Tardes Diferentes. Esas Tardes Diferentes, que se hace por las tardes, les entregamos nosotros cuando nosotros recibimos donativos, no solamente de verduras, también de pescado, que son productos perecederos con una muy corta vida. Sí. Nosotros los entregamos
El pescado ese mismo día tiene que quedar entregado. Entonces prácticamente... No importa que terminemos a las 8 de la noche, y la verdura tenemos 2 y hasta 3 días para entregarlo. ¿Por qué? Porque en las instalaciones del almacén, que algún día que nos acompañes iremos al recorrido, sí, claro, tenemos un frigorífico, no congela, solamente enfría. Ajá. El pescado, como llega, es fresco y llega congelado para que aguante el tiempo del desplazamiento, pues ese lo tenemos que entregar inmediato, sí, rápido, porque si no se echa a perder. Sí. Y la verdura sí puede conservarse en el frigorífico sin mayor inconveniente, porque es como es verdura fresca, recién piscada, su etapa de vida es un poquito más grande. Pero nosotros las entregas de despensas, más bien de despensas de verdura, porque las armamos nosotros, las sí, empacamos, sí, sí, las entregamos, nos la entregan a granel, las empacamos en bolsa y así en paquete es como las vamos entregando. Correcto. Entonces no es cierto. Por supuesto que no. Y fíjate que hemos esmerado mucho nuestro proceso interno, porque en la última revisión que tuvimos por sindicatura, tuvimos observaciones en el manejo precisamente del almacén de donativos. Mejoramos los procesos, los tiempos de entrega, tenemos incluso los padrones de la gente beneficiada, sí, donde firma que lo recibió. Correcto. Y todo esto realmente ha estado trabajando, no solamente bien, ha estado trabajando con excelencia, porque tenemos un jefe de almacén muy comprometido y que llegan las 3, su hora de salida, y ahí se queda cuando hay trabajo. Entonces, la verdad es la verdad. Correcto, gracias. Ya para concluir, ¿se va a atender? ¿Van a esperar los tiempos? Pues ahorita lo acaban de mencionar ellas. ¿Pero por parte de ustedes? No, nosotros estamos abiertos, no tenemos ningún inconveniente en recibirlos, lo reitero por cuarta ocasión, ya ajá, lo hice el día de ayer en la entrevista, sí, esta es la tercera vez que lo reitero, sí, en esta entrevista. Nosotros estamos en la mejor disposición de platicar, de escuchar, ya ahorita les... ¿Y cuándo pagar? ¿Cuándo sería el pago? Nosotros ya estamos trabajando en eso. ¿Los tiempos más o menos para...? No, digo, no, yo sé que lleva un proceso, claro, una aprobación de presupuesto, de partidas o de cambios, pero igual... Será lo más rápido que podamos, porque entendemos que esto lo necesita cada persona y que es... Eso es por un lado. Por el otro lado, lo grave de esta situación del DIF municipal en Ensenada es el estado que se quedan todas las áreas... De acuerdo a lo que acabo de escuchar, esto desconocía esto que acabo de escuchar por parte de las profesionales de que estuvieron atendiendo. Y eso sí me llama la atención, Oralia. No, tú dices, sí, y me comentas, no queda desprotegido. No. Pero como bien lo dice ella aquí, la señorita, es darle la continuidad. Entonces, esa es la parte... Esa continuidad la van a tener los usuarios. De hecho, la están teniendo. Cuando un servidor público pide su periodo de vacaciones... O sí, lo comentaste. O pide algún permiso por cualquier situación... Por supuesto que las citas se atienden. ¿Crees tú que estás desempeñando bien tu trabajo? Mira, yo estoy con... Te lo digo con todo respeto, Oralia, te conozco. Entonces, ¿crees tú que estás cumpliendo con la función que te encomendó el presidente? Mira, Jorge, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Correcto. Lo estoy haciendo y lo estoy haciendo poniendo por enfrente mi profesionalismo y mi compromiso. Correcto. Así es como estoy trabajando. Gracias, les quiero agradecer también al abogado que no me contestó nunca, pero bueno, aquí... Gracias, Jorge. Nunca me contestaron. Y continúo con la duda si el licenciado Víctor Manuel es el apoderado de la licenciada Oralia. Contéstame eso, abogado, y te digo de tú con respeto, nos conocemos también. Ya tengo tiempo que te conocí en un tema de bienestar, de un cheque de una señora, de una viejita. Sí. Platícame, contéstame, digo por atención a ellas, ¿no? Claro. Sí, sí tienes esa facultad. Sí, claro. Mire, señor Jorge, todo se está haciendo con legalidad, ajá, tal cual como dice la ley. Sí. Yo leí personalmente la ley, tal cual el procedimiento que se está dando. Está pegado a derecho. Está totalmente pegado a derecho, no se están vulnerando los derechos. ¿Tienes la carta? ¿Vale? Sí, sí estás... Sí, claro, mire, ah, okay. Jorge, la ley contempla... ¿Sí existe la carta? Sí existe la carta, como okay, no. Lo que pasó es que no quisieron recibir el aviso de rescisión. Ah. La ley lo contempla. Tampoco nos lo permitió tomar y leerlo de nuestras manos. Sí, la ley lo contempla. Mira, los trabajadores nunca van a firmar algo que ellos piensan que vaya a vulnerar sus derechos. Y la ley lo contempla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Te lo mostraste? Sí, claro. Quiero anexamando, lo mostraste. Bueno, quiero mostrar algo. Deja que termine. Deja que termine y ya sí, para... Sí, sí. Okay. Digo, para llevar el orden. Sí, los trabajadores, pues, obviamente no quieren firmar. Es muy común, la ley lo contempla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se manda el aviso a la junta local. Nosotros tenemos un término de 5 días para avisarle a la rescisión laboral. Ya se enviaron los documentos a la junta. Igual les recomiendo que se acerquen a un abogado, a la Procuraduría del Trabajo, y ahí los pueden asesorar para que vean
que todo se está haciendo con legalidad. Correcto. Okay, ahora sí. Es muy curioso porque donde quieren que firmes es una hoja en blanco con los logos donde únicamente son puras firmas, no viene un texto. Entonces, ¿eso es lo que te mostró? Es que, ajá, es una no hubo una redacción de un fundamento, un antecedente. Es una hoja suelta de firmas que menciona que esa hoja de firmas es parte de la entrega-recepción. Entonces, yo no sé qué utilidad se le puede dar a esa hoja donde únicamente vienen las firmas y no me dejarán mentir mis compañeras que también les solicitaron firmar esa hoja. A lo que voy es, se presenta con una hoja diciendo que es la rescisión del contrato, pero jamás nos lo muestra. Lo trae en mano, yo no sé qué era lo que trae en mano, jamás nos lo muestra. No vienen motivos, que ese es nuestra inconformidad. Ese, lo injustificado. Otra cosa que quiero agregar, esta es la quinta directora en esta administración que duró 2 años. Deja mucho que decir. Entonces, quiero que revisen las denuncias y todo de los 4 directivos anteriores, a ver si hay tanto conflicto como ha habido en meses de esta directora. De esta encargada, claro. Ante la pregunta de que se está haciendo bien su trabajo, yo no dudo que lo haga lo mejor posible, pero la verdad creo que aún falta. Falta comunicación, falta muchas cosas que no se están llevando a cabo. Y si en 15 días ha habido 9 despidos, yo no sé qué pueda pasar en 20 días más. Correcto. Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Algo más que quieran ya cerrar ustedes? ¿Algo que quieran comentar? ¿Listo? Bueno, yo nada más quiero comentar algo, que esto no es algo, vuelvo a repetir, ¿no? Porque como yo ya tengo 2 años en espera, sí. Entonces el trabajo que argumenta la licenciada están haciendo para mí está como que muy lento, ¿verdad? No avanza. No avanza nada. Se quedó lo mismo que está diciendo estas chicas que las acaban de despedir, me lo argumentó a mí la licenciada que estaba en el momento. Entonces veo que está... Además lo que ha cambiado son las fechas, pero el procedimiento... Igual las mismas agresiones así de los que están en el puesto. En su momento, lo mismo. Correcto. Lo mismo. Cerramos ya, algo que quieran ya comentar, ya es todo. Oralia, te agradezco, licenciado. Gracias por llevar a cabo esta transmisión en vivo. Y es precisamente eso, de hacerlo de una manera, pues, objetiva, ¿no? De esa preocupación por parte de los empleados o exempleados de la ayuntamiento. Claro. Gracias. Para CNR Canal 73 y Jorge Díaz, lánzate desde aquí, desde el interior de un café en la zona centro de Ensenada. Bueno, ahí lo tienen ustedes y miren, hay este video, el cual hay una crisis de agua. Saludo con mucho gusto a Juan Lanzagorta, a Nora Pérez, a Belardo Cárdenas, Angelina Magaña en Los Ángeles, Anabel de la Mora, Guille Martínez, Lucía Moreno Corral, Facundo Campo Montes, desde Cuernavaca, Morelos, empleado del Sindicato de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Capufe, Verónica Cervantes, nos dice que hace falta agua en la Bronce, Pilar Cabrera, nos saludamos. Pilar, muchas gracias, buena tarde también en Las Lomitas. Y precisamente este tema del agua es lo que quiero tocar antes de irnos al corte. Traigo bastante información y se los voy a dar lectura. Fíjense, se agudiza de manera alarmante la falta de agua en Ensenada, Baja California. La inexperiencia y la mala atención por parte de quienes llegaron para hacerse cargo de la administración y operación de agua aquí en el municipio de Ensenada hacia la sociedad en general, en los domicilios, en los comercios, en las empresas e industrias. Ya es un problema de salud pública, además de que los nuevos encargados únicamente envían pipas de agua a líderes afines en lo político y electoral, a las colonias o en las colonias y fraccionamientos, dejando a la mayoría de la población que ven pasar las pipas de agua. Y los operadores le dicen a la gente, a la vuelta, y esa vuelta nunca llega a sus domicilios. Por otro lado, las mentiras por parte de quienes responden cuando llegan a responder, en el sentido de que dicen lo mismo, por la noche, mañana por la mañana llega, no tarda en llegar, están haciendo la reparación, tenemos problemas con el flujo inverso, hay una fuga en el acueducto Morelos, ya merito van a tener agua.
pasaré el reporte, ya están trabajando en ello, etcétera, 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 etcétera. Y las que usted le hayan dicho y no aparecen en esta lista, seguramente nos las puede compartir. Los que nunca les falta el agua son a los de la ruta del vino en el Valle de Guadalupe, Baja California. Pone el video, Santiago, por favor. Incluso se tiene conocimiento de que varios productores de vino están conectados directamente al acueducto Morelos de manera ilegal. Léase, se están robando el agua en complicidad con los funcionarios de Conagua. Mientras en Ensenada cada vez más aumentan las colonias y fraccionamientos que ya no reciben agua. Lo que sí siguen recibiendo puntualmente es el recibo aire-agua. Eso sí lo reciben puntualmente. Está la desesperación de las personas que ya se están organizando para tomar las instalaciones y plantas de distribución de agua potable en el municipio de Ensenada. Y vaya, porque está haciendo calor en estos momentos. Toda la semana ha estado haciendo calor. Ya son más del 60% de las colonias y fraccionamientos que no tienen agua. La afectación en lo laboral, emocional y productividad es preocupante, pues las personas no duermen por la noche por estar esperando que llegue el agua a sus casas, a cuentagotas, como lo que estamos viendo en esta imagen, y por unos minutos o cuando mucho una hora. No dan la cara el secretario del agua del gobierno del estado de Baja California, el mediocre servidor público Salomón Faz, y mucho menos informan a la sociedad la situación del agua. Sin duda, y como siempre pasa, que una vez que lean esta publicación o que estén escuchando y viendo esta transmisión en vivo a través del canal 73 y Lánzate, saldrán a decir que todo está bien, entre comillas, y su boletín dirán que no hay tal crisis. Son unos expertos en maquillar la realidad de cada uno de los problemas que surgen en este municipio de Ensenada. En pocas palabras, minimizan todo. Intentan hacer creer a la sociedad que no hay tal desabasto de agua. Gracias, gracias, Santiago. Y los vecinos ruidosos, fíjese que en la colonia 89, pone el video, Santiago, nos vamos a ir rápido, y pues es importante lo que le estamos pasando en este momento. Los vecinos ruidosos, ahorita les voy a decir, en la colonia 89, no sé si le hago para acá, en la colonia 89, hay una casa que frente a ella tiene una iglesia, y pues parece que es un concurso de que a ver quién pone más música. Hay que decirle que hay un reglamento donde sancionan a aquellas personas que estén en sus domicilios o lugares de trabajo o empresas o lo que sea, que no se permite pues contaminar con bastante volumen el lugar. Vamos a escuchar el audio de esta, parece como si fuera competencia de audios. Por un lado cumbias y por otro lado cánticos religiosos. Vamos a escucharlo, por favor. Me hago para acá. Adelante. Esto es en la calle Mar de Cortés. Por si le interesa a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por si le importa Control Urbano, al Departamento de Ecología, calle Mar de Cortés, entre calle Ángel de la Guardia y Cabo Colonet, esto en la colonia 89. Miren, pon el video rápido en lo que yo platico de los buzos y el póster, por favor. Esto se va a llevar a cabo, pues precisamente en la cuestión de una playa, bueno, más bien van a llevar la segunda limpieza del fondo marino. Esto va a ser en el arroyo Ensenada y la rada portuaria, y estamos viendo esta imagen que nos hace llegar nuestro amigo Benjamín. Muchas gracias, Benjamín, por esta oportunidad de estar pasando esto. ¿Cuándo va a ser? Ahorita se los digo rápidamente. Esto tiene dos fechas y ahorita se los voy a pasar. No sé si tienes el póster por ahí, Santiago, o es el puro video, para ver las fechas en lo que yo lo busco aquí en la página, en el teléfono, por favor. Y aquí está. Ahí lo tienen.
esto va a ser la limpieza internacional costera, segunda limpieza submarina. El día 1 será el 18 de septiembre de las 8:30 a las 3 de la tarde, lugar el arroyo Ensenada frente al Riviera. El segundo día será el 25 de septiembre a las 6 de la mañana, Acuática SEMA, 8 de la mañana, Campo Kennedy. Esto, la verdad, mis respetos para este grupo de personas que están llevando a cabo esta limpieza. Gracias, gracias Santiago. Y tenemos otra nota. Mira, nos queda poco tiempo, regresamos y no hemos ido a corte, pero sí le quiero yo decir que en Xochicalco se adueñaron de una calle. ¿Y qué cree que pasó? Vamos a esta nota y regresamos para platicársela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para CNR, Canal 73 y Lánzate. Me encuentro en Ensenada, Baja California, y lo que le voy a presentar a continuación, estamos viendo, al parecer, pues que una universidad privada se adueñó de una gran parte de la vía pública al prohibir o poner obstáculos aquí o señalamientos para evitar que la gente se estacione. Y estoy hablando de Universidad Xochicalco. Dice, seguimos creciendo, cafetería y biblioteca próximamente. Y no nomás eso, también se adueñaron ya de esta parte de estacionamiento de la vía pública. No está pintado, pero ponen esta parte que está aquí y te prohíben, o al menos no te permiten, esta banda de color amarillo con estos conos color naranja. Y la pregunta es a Control Urbano, si tendrán permiso, si es permitido. La pregunta es a Tránsito, porque están obligados a presentar un permiso en que se puedan adueñar de este espacio público. Estoy en Universidad Xochicalco y pareciera que aquí se hace lo que les da la gana a esta escuela, universidad privada, y es Preparatoria Xochicalco, que está aquí exactamente, no recuerdo la calle, pero está en el fraccionamiento Misión, y es Preparatoria Xochicalco, la Universidad Xochicalco. Con esto yo quiero decir lo siguiente: este es el ejemplo de la cultura de la legalidad, el que te adueñes de una calle, el que tengas esto, que te pongas estos conos y esta línea amarilla para adueñarte y no permitir que la gente se estacione. ¿Habrá permiso para ello? ¿Por qué se le permite? Esa es la pregunta. Y luego también vemos que hay una zona roja con un hidrante, hay un vehículo estacionado ahí, y pues también yo creo que la cultura de la legalidad no se le conoce en esta parte. Esto es Universidad Xochicalco. Aquí Héctor Villalobos, de Control Urbano, el director de Seguridad Pública, el por qué permitir. Estoy seguro que si yo vengo y quito esto, lo voy a hacer, porque no tienen, dicen ellos que tienen el permiso, no tienen. Bueno, esto es en Xochicalco, esto es lo que grabé yo ayer. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es de que llega una patrulla. Vámonos rápidamente, Santiago, y le pido a mis compañeros en producción, en Rosarito, que me regalen un minuto nada más, porque estamos con este tema, se quedan 2-3 notas pendientes, pero tratamos de darle lo más importante que se debe de solucionar en esta ciudad llamada Ensenada. Vamos al video, llega la policía, ¿y qué cree que pasa? Adelante. Un segundito, ¿eh? Ok, permítame. Amigos, retomamos la transmisión. Está ahorita aquí una unidad de seguridad pública. Les acabo de dar el conocimiento a los oficiales. Ya vienen para acá y van a tomar en cuenta esto para que demuestren el por qué lo están haciendo. Aquí, ahorita aquí ya está llegando la unidad. Y vamos a ver que el por qué, y que demuestren el documento de esto, si está permitido que se adueñen de la vía pública. Gracias a la Unidad de Seguridad Pública que está llegando ahorita en este momento, y no tienen el permiso para que estén haciendo todos estos, son, no sé, 30, 40 metros que se adueñaron de esta parte. Vamos a ver ahorita que pase esto. Ahí va, vamos a escuchar.
Bueno, ahí lo tienen esto. Llega Seguridad Pública, no le muestran los permisos y vaya ejemplo, mal ejemplo de Universidad Xochicalco, en que se adueñó más de 40 metros, pone los cones, una cinta amarilla, y pues ahí lo que tuvieron que hacer es retirarlo. Me llamó la atención porque ya venía el rector y venía un administrativo y venían, o sea, fueron como 6 personas los que se mantuvieron a distancia porque se dieron cuenta que estaba grabando en vivo, fue el rector y los administrativos de Xochicalco. Pésimo ejemplo de esta universidad privada, en donde cobran muy bien, pero y digo cobran muy bien porque no tienen para pagar la exclusividad. Ahora pues recibo y paso por ahí, recibo llamadas de que ya les permiten estacionarse. Y ahora aquí la pregunta, me voy a poner a investigar. Construyeron, excelente, quiere decir que es una escuela de prestigio, pero prestigio de que están haciendo mala formación de valores al hacer este tipo de acciones en la vía pública sin los permisos correspondientes. La pregunta es, ¿toda la construcción que han hecho, habrá permisos o se la aventaron por la libre? Tengo una llamada ya para concluir el programa de una señorita que tengo en la línea. Gracias por esperar. Adelante, ¿cuál es el comentario? Sí, mire, mi comentario es porque nosotros somos de la colonia Ricardo Flores Magón y tenemos ya más de 8 días sin agua. Hoy como que quiso llegar, pero no alcancé ni a llenar ni un bote de agua para sustituir lo que es el baño y eso, nada. Entonces he estado hablando las pipas y que no hay pipas, que las pipas están dañadas. Entonces pues ya no sé a quién dirigirme, y no es la primera vez, sino que hace menos del mes tuvimos como 3 semanas sin agua. Y esto es a causa de que la pila que tenemos en la colonia se subasta a los Encinos, entonces empieza a caer agua, ahí empiezan a agarrar los Encinos y nosotros pues nos quedamos sin agua. Entonces la poca que cae llega a los Encinos y a nosotros no nos llega. Entonces desde que Encinos se construyó hemos tenido ese problema, ya son más de 8 años. Correcto. Pues esperemos que el gobernador se dé la vuelta, porque últimamente viene y no dan la agenda, pues parece que hace su recorrido a escondidas y no está dando la cara ni él, ni el director de Césped actual, ni tampoco el secretario del agua. Y en ese sentido, yo le quiero agradecer, tenemos que despedir el programa, y gracias por la espera y gracias por este comentario. En Ensenada hay crisis del agua, en Ensenada hay un abandono de la autoridad, en Ensenada prácticamente la sociedad tomará las instalaciones. Muchas gracias. ¿Algo más? Es todo, gracias. Gracias, ahí lo tiene. Pues con esto llegamos al final. Quiero agradecerle a usted el favor de su atención, por supuesto a todos los que nos hicieron el favor de estarse comunicando. Acá tengo todos los anuncios o los mensajes. José de Jesús Cortés Hernández, buen trabajo, saludos desde Chicago, gracias. Claro que no hay fecha, por supuesto. Y agradecerle a usted, agradezco también a Rosalba, intérprete de lengua de señas mexicanas, buen fin de semana. Santiago, gracias. Mi estimado Mario Rivera, gracias. Y a usted que está frente a su televisor, excelente fin de semana. Mi nombre es Jorge Díaz, pásela bien, nos vemos hasta entonces.